puntita antes. Sí, 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 una buena idea. ¿Eh? ¿Qué Atlantia me falta? ¿En qué consiste su libro? ¿Qué contiene? Mire, ¿puedo borrar y partir de eso? Estamos con don Manuel Antón, quien en estos momentos nos va a presentar uno de sus libros. Don Antón, por favor, ¿nos puede decir usted qué contiene su libro? Este es un libro esencialmente costumbrista, es de 14 cuentos. 14 cuentos ambientados, la mitad por lo menos, en un lugar que en la zona de Longaviña, donde yo vivo, en el tiempo. Y en su esencia, la esencia de los libros está contenido, los cuentos, ¿verdad? Está contenido la mitad de este. La otra mitad de los cuentos son algunos de los ambientados de la ciudad. Este libro que tengo yo no es el primero que publico, aunque en realidad no tengo tanto,
tengo un par de libros, pero tengo muchos escritos, folletos, pero este lo tengo aquí en esta venta de libros que tengo yo. Lo presento como mi caballo de batalla, porque con este libro yo no solamente me gané un proyecto a fundar, sino que además se está empezando a utilizar como obligatorio en varios colegios. Es un libro de cuentos, cuentos para todas las edades. Yo cuando lo escribí no pensé en ningún tipo de persona. De hecho, el prólogo está escrito por una persona de 70 y tantos años, que es un artículo que salió en el diario El Heraldo de Linares, que me gustó tanto que lo coloqué como prólogo. Mucha gente aquí del hotel, huéspedes, lo han comprado y me han manifestado que les ha gustado. Bueno, retomo la idea de que este libro se está utilizando como obligatorio en varios colegios de Linares, y lo que voy a decir, bueno, tómese como lo digo, no más allá que eso, que tengo que presentarlo, tengo que darlo a conocer, o por último tengo que darme a conocer a mí, que poca gente me conoce fuera de Linares. Es nunca antes en la historia de Linares se había utilizado en los colegios un libro de un autor linarense. Cosas sueltas sí se habían usado, poemas, cuentos, incluso míos, pero libro nunca se había utilizado antes. Vuelvo al libro mismo, es un libro con cuentos costumbristas, otros tipo metafísico, otros tipo paranormal, ambientados tanto en el campo como en el pueblo. No sé qué otra cosa quisiera usted saber al respecto, porque si no yo tendría que seguir hablando con el chileno casi corriéndome con el libro. No, ya prácticamente lo he dicho todo ya. Bueno, lo último que querría decir sería que este libro no solamente se ha utilizado en Linares, porque para sintetizar muchas cosas, una señora que estaba alojada aquí en un hotel de Calama me conoció por otro libro y lógicamente después de un par de palabras mías me compró el libro y se lo llevó para Calama. Muy bien, pues don Manuel, muchas gracias. ¿Puedo decir una última cosa? Por supuesto. Porque en realidad para mí es importante. Este libro es un libro muy familiar, netamente familiar. La portada, la foto, que dije que es donde vivíamos antes, la tomó la menor de mis hijas. El libro lo editó el menor de mis hijos. Adentro, indudablemente, el contenido es mío, netamente mío, porque no es una recopilación de leyendas ni de relatos, sino que es creatividad con ficción. Y atrás me di el gusto de colocar a mi señora. Qué bien. Muchas gracias. Ya. Pase nomás, no se preocupe.